Carlos. Perdone. Me había confundido con mi marido. Pero esto es imposible, me han comunicado que ha muerto. Aquello es muy grande, señora, y nadie puede asegurar quién vive y quién no vive. Señorita Dora, ¿no se acuerda de nosotros? Soy el conserje de la fundición. Sí, claro. Me alegro de verla. María se ha empeñado en venir. Yo se lo decía, si no está en la lista. Siempre puede haber un error, ¿verdad, señora? Yo he rezado tanto por él. Por Carlos. Su marido es la mejor persona que hemos conocido. Debe sentirse orgullosa de llevar su nombre. Carlos ha muerto. He venido solo por si alguien podía darme detalles. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pinos las tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!